Sí, regresamos aquí en el Next, que dice Ever, miren. Ever dice que le va a enseñar, dice que... ¿Cómo se carga sacate? Porque dicen algunos... Ajá, cuando... Miguel, a ver cuándo trabajó Ever aquí. Sí, 17 años tenía cuando fue para el norte. Ah, hay que volarle a esa chonga, mira, hipote. Estos bichos, aquí está el cortador, ve. Que estos bichos lo están molestando porque dicen que el volado está grueso y que no sé qué, y que no le abunda, dice Ever. Y Ever ya le va a enseñar. Miren, ¡ah! Mira la maletilla que lleva Ever, Miguel. Ajá, Miguelito. No, ahí está, Miguelito. Bien, bebé, todo ya te va a decir, Miguelito, que nombre. Que... Me va a regañar, sí. Miren, no, Ever. ¿Cómo trabaja Everito? Miren, de veramente cuando uno puede el trabajo ahí. Mire, mire. Mira, ve. Mira, ve. ¿Cómo lo agarra? ¿Cómo lo agarra, Ever? Ve. Ve, no mucho puede. Va, adelante, dice. Ahí va. Hasta Miguelito Ángel Martínez, ve, el propio. Recio ahí, ve. Ahí está, ve. Bien empacadito lo vas a llevar, ve, Miguel. Está pegado. Vení, dale ahí. Sí, ahí está una chureta que está. Ajá. Sí, ve. Miren. Pues, con razón me costaba. Ajá, con razón, fíjate. Sí, si este hipote está tirando bola negra. Sí, es verdad. Es verdad, fíjate. Dale esa chureta para adelante también. Que ese, ahí es donde le. Ese le hizo el desastre, Ever. Dice que por eso no. El chanchuy. Ajá, el chanchuy. Sí. ¿El qué, Miguel? El chanchuy. El chanchuy. Sí. ¿Y cómo se llama para enyugar los países? Ah, en yugar, va. Ajá. Ya aprendió, mire, don Luis. Ya aprendió, ya. ¿Y cómo? Inducir, dijo. Sí, inducir. ¿No era inducir? ¿Y cómo? Inducir, sí. Inducir, ¿qué dice? Miren, Everito. Ajá. Orbeda, dijo que. No, pues, como ahorita Miguel es el que manda ahí arriba. Sobre ella. ¿Ves? Ahí está, ve. Para los que digan, va, Miguelito, que nosotros aquí en El Salvador no trabajamos, va. Más que todo, Everito. Sí, pero hecho riata. Ajá, el cuñado Alejo Campa dice que este ver nombre, dice que es trabajador, dice. Dice que ya está aprendiendo inglés con solo oírte a vos, dice, vos, Ever. Sí. Sí. Burla, me hace vos. Quizás, va, vos. Sí. Puede ser, fíjate. Ya me lo escuché yo. Aquí ha quedado un churetal también, hipote. ¿Quién le sacaste la maleta, ve? Volarla porque después ya de último se pone bien feo ahí para cortar. Así es ese volado cuando ya el otro renuevo, se hace duro. Ajá, ajá, más duro se pone. Así, ¿ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? No, me estoy esperando que... Ah, pues Silvi, ¿qué me cuenta usted? Ah, pues ya andamos siempre trabajando. Siempre, va, eso es lo bueno, va. Sí, pues sí, jalándolo. Dice Miguel que lo corta, dice. Sí, casi no es mentiroso. Para mí es de Montalvo, que dice casi no me miran los videos. Ah, vaya. Hoy que es de gusto viendo a Ever, ¿ves? Melvin Montalvo, ¿sí? Ahí estamos, sí. Ahí estamos. Que es de gusto ahí. Va, pues sí, don Luis. Ajá, va, que Miguel aparenta una cosa y es otra cosa. Miguel aparenta ser humilde y pero es... Humilde no tiene, pero no. Ni quiero un centímetro. Ni un pelo. Es el vivo diablo. Nada. Mire la gran mentira que les estaba dando allá a los pobres amigos suscriptores de que él lo corta. A este preguntarle. No es mentiroso, Miguel. ¿Cuánto? Miguel, mira vos, ¿cómo se llama este? Este, se llama Dennis. Dennis. ¿Cuánto? Mira, mira que primer día de que ha venido vos aquí a cortar zacate. Sí, dice que él corta zacate, ordeña, dice, crees que no es mentiroso. ¿Cuántas veces ha cortado zacate, Miguel? Aquel día que sacó una dos gomas. Eso te iba a decir yo. Eso te iba a decir. No, eso le iba a decir yo. Esa es maña de Miguel. Cuando viene un zacatero, ya le va a quitar el corvo y corta dos maletas. A maldecir al pobre zacatero porque. Ya es maña, ya. ¿Va? ¿Sí o no, Beto? ¿Beto? ¿Va que... ¿Y por qué? No, que no quiere que lo graben. Ah. No quiere salir en los vídeos. Pues, disculpalo, Beto. Pues sí, vos. ¿Aquí? Miguel, ¿y por qué sos así vos? ¿De qué? De cuando viene un zacatero. Como yo comencé a trabajar, me gusta el trabajo. No, así de que cuando viene un zacatero nuevo siempre vamos a quitarle el corvo. Señales, sí, calmate vos. Sí, adelante, dice. Pues. Esa es maña de este Miguel, todo el tiempo ha sido así. Ey, pesan las maletillas, vos. Pues sí, pesan. Y este que no está mojado, viera cuando está mojado escurriendo agua.
¿No lo levanta quizás? Ahí va Luis con otro viaje, ¿ve? Puro mira. Camión. Llega, Miguelito. Así es la cosa. Así es el volado. Así es la mera onda. ¿Así? Aquí. Sí, la mera. Miren, miren. ¿Ya te cansaste, ve? ¿Nada? ¿No ya terminamos, pues? No, yo veo que... No, le doy poquito allá, pues. No, yo te digo que tenés agitada la respiración. ¿Cómo está? Normal, bo. Normal. Por la gordura. Sí, que echarle otro poquito, ¿eh? ¿Va, Luis? ¿Oye? Por la gordura, sí, va. Sí, no, pues, tienes razón. Ajá, es que sí. Es normal, bo. Sí. Así es que Miguelito, ¿por qué tenés esa maña vos? ¿De qué? De quitarles el corvo siempre a todos los paqueteros que vienen. ¿Solo puede plantear vos? Sí, ya le quito el corvo, ya estámelo, pero verle. Va que así tizo, te dijo. Va, hasta que le dejo. ¿Cómo tizo? No, le dijo, le quito el corvo, pues estámelo. Voy a ver cómo. Así va. Te digo, Lenny. Sí, no te digo que es maña que tiene. Tizo, sin vergüenza vos, Miguel. Maña que. Yo no sé por qué es así. ¿Qué vos? Dale, ¿cómo? ¿Qué vos? ¿Qué hago? Tenés mi número ahí de vuelta vos. Dale, pues, tíralo, pues. No, vos dáselo. Diablo. Bueno, vos estás diciendo, pues, para que algún amigo que te quiera escribir ahí, ve. Ah, pues sí. Dale, pues. 7516. Dale, pues. 7516 45. Miguel. ¿Cómo es? 7516 4745. Vaya, ahí está el número de Miguelito. De Miguelito Ángel Martínez. Miguelito Ángel Martínez. Ahí yo le puedo decir cómo iba. Vamos. ¿Alguna pregunta que te tengan ahí de veterinario o algo? Como vos, al menos veterinario. ¿Cómo hago yo para cortar el sacado? Ajá, ¿sí? Qué hombre, hombrecito. ¿Ya le puedo explicar cómo se hace? Hombrecito este, ni tú siquiera cortas acá, te para cortarlo, dice, y jalarlo. Amarrarlo, dice, porque lo amarra también, dice. Ay, güey, oye, Miguelito. Miguel, tú no te quieres mucho la vida, viejo. Sí. Así como vos vas. ¿Te acordás cuando se cayó la cosita del camión con el poco sacate? Reventó la ñola aquí. La cosita. Achaía, achaía. Con toda la maleta cayó en el suelo. Algo loco. Abajo cayó. Él cayó abajo y el puño de sacate todavía le cayó encima a él. Le golpeó la cabeza. Se reventó. Estuvo incapacitado unos días. Estuvo incapacitado. Tuvimos que llevar. Tuvimos que. Del camión se cayó. Con Mario. Ay, no, yo más me arranco todos los dientes también en esta carreta, pues. Copetón, ¿sí? Y en esta misma hueva, pues. ¿Por qué? O que no era así de hierro, no que era de madera. ¿Qué te pasó? Y no te acordás allá donde tío Toño, pues, que me reventé aquí la boca. Aquí tengo una cicatriz. ¿Qué soñaste, pues, a ver? De lado a lado me pasé la... ¿Y qué querías morder la carreta? No, hombre, ¿no te acordás cuando estábamos cagando maicillo allá, que me deslizé, nos subíamos ahí a la llanta para echar maicillo? Ah. Y me deslicé como tenía lodo y la llanta y me deslicé, pegué en el palo del ya, más de allá. Ajá. En el palo de la carreta, sí, no, me cortó al lado, Sí, verdad. Es cierto, no, aquí tengo una gran cicatriz. Sí, pues. Claro, gran cicatriz. Tengo. Me corté del lado, labio. ¿Qué vas aquí? ¿Ah? ¿Y qué andas haciendo vos aquí? ¿Ahorita? No, cuando te jodiste de aquí. Igual. Beto. Beto, te lo jugué. ¿Por qué estás enojado, Beto? Ya jugué al hombre, vos, Miguel. ¿Ah? ¿Qué andas haciendo? ¿Vos sabés que es que te caíste? ¿Trayendo maicillo? ¿Sacaste maicillo? No, ¿te crees, vos, Miguel? No, no mucho. No, es que tengo la cicatriz, pues. No, no, entonces, muchachos. ¿Entonces? Vamos a dejar hasta aquí este video. Vaya, pues. Yo creo que hoy una rana anda por ahí. Ah, como aquí hay bastante charco. Así, sí. Que riega ahí, va a tomar bien la sequía, man. Sí, vamos a tomarle una foto aquí a Miguelito. Entonces, ahí está, Miguelito. Con la boca lo corta Miguel. Sí, con la boca. Miguelito es bueno para cortar acá. Es bueno, te da bodo. Sí, puro dos castores. Sí. Ey, los todavía, vamos, bojón. Todavía me sobraron unos ricos aquí, mira. Yo también traía cuatro, fíjate. Va, pues aquí están. Dale los dos allá, Miguelito. Para que... Vaya, vaya. No, Miguelito, pues no los habla mañana. Sí, no los habla. A mí me encachima, Miguel. Hay días que viene con una cara que... Puro. Es que, a ver, usted menos. A ver, usted menos. Usted menos, ¿y qué tú tienes que enojarte? Para que vean que ahí, que vean los amigos de ahí. Que sí. No lo crean santo a él, no lo crean. Para que convenzan. Para que lo conozcan de verdad, va. No, para
Ajá, es cierto. No te dejen llevar así por las apariencias. Sí, ah, engañado, cierto, ya, cierto, ya, cierto. Es como él es doble cara, por eso. Aquí le voy a poner a Miguel doble cara, le voy a poner yo el título. Es que hay como el corvo de doble filo. Sí, así. Es el mero demonio, el mero demonio. Ajá, sí, sí, así. Bien, me acuerdo una vez cuando no me quiso dar azúcar. Ah. Que no me pasa a mí. Y aquí el kilo huevos. Sí, ay, gran huevada me pegó. Y seguí hablando todavía. Sí. Me dijo así, yo te voy a explicar cómo fue. Miguel, me dame azúcar. Es que habla duro, hombre. Miguel, dame azúcar, me dijo. Es que mira, le digo, poquito, ando, pero creerle, hagamos aquí entre los dos. Oh, hijo, ¿qué que te digo? Que yo quiero, solo yo, me, así no me lleno. Solo yo. Ah, pues mi güey, Miguelito, así, güey. Tomás la puela y dije así, Oba. Y ya comenzó ahí, ¿para qué le dije así? Dígame, Miguel, el doble cara. Y Oba buscando una solución para salir bien. Ajá, pues, cualquiera le puede creer a Miguel, vamos. Sí, no te digo, pues. Sí. Buscando una solución para que Oba. Sí, para que. Que para casaca sí tiene, tiene estilo. Miguel, el doble cara le vamos a decir. Sí, el doble cara. Ahí estamos, muchachos. Ahí estamos, despidámoslo aquí. Ahí estamos. Vámonos por Yesquén, Miguel. Ahí estamos.